Hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Dios mío, estás? qué guapa, Dios mío, qué hermosa. ¿Dónde es el tono? Especialmente ¿Dónde es el para tono? ti, especialmente para ti. Qué buena. Amiga, ¿dónde es el tono? ¿Dónde somos? Acá en Premium TV, amiga, acá en la fiesta. Amiga, me hubieses avisado con anticipación, cosas que yo acá ponía mis luces, ponía todo, ponía la música acá. Pon una salsaza que me muera ganas de bailar, por favor. Ya está, acá queda, mira, acá justo, me es DJ, así que sobra, no puede poner la musiquita. Y ya Melanie, está, dale, dale queda. con todo, con todo. Queda. ¿Qué tal, hermosa? ¿Cómo has estado? ¿Cómo van estos días? Bien, bien, contenta con mi escuela, bailando un montón, bailando 2 a 3 horas diarias, feliz, entrenando, aprovechando todo el tiempo que no he podido. Ahora que tengo tiempo, estoy ensayando, entrenando y feliz, feliz. Y bueno, con esta obra a puertas, el próximo fin de semana, una segunda obra online, estoy feliz también porque es un regalo seguir conectando con el público, darles diversión, entretenimiento. Así que con esas estamos. Hola amigos de Premium TV, tengo el placer de presentarles a una capa, una chica extraordinaria que ya saben que con su simpatía, carisma, talento, realmente todo. Además, no solamente es actriz, también es bailarina, docente, empresaria. Dios mío, me encanta y nos vamos a hablar un poquito más. La espectacular Tati Alcántara. Gracias, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Sabes que te queremos mucho, sabes que la familia de Premium pero te quiere bastante. Así que pues nada, Flaquico, comencemos con de qué manera se está o se sigue reinventando Tati Alcántara, porque ya hemos disfrutado una obra tuya. Ahora coméntanos las novedades. Sí, esta es una nueva obra. Bueno, la primera fue comedia, como bien sabes, un comedión, un poquito Sí. tirado. Tiraba la farsa, ¿no? Algo nuevo para mí, porque además, claro, la cámara la tienes acá y yo hacía un montón de gestos grandes y todo, porque es la idea, ¿no? Era eso, era más que comedia, farsa, o sea, comedia slash farsa, ¿no? Cosa que me divertí muchísimo. Bueno, esta es otra cosa, es una obra normal, un poquito de suspenso, porque se trata de. Bueno, me sucede algo que creo que todo el mundo se va a identificar, porque a quién no le han robado, desgraciadamente, en este país. Entonces, robado, asaltado, etcétera. Entonces me pasa eso y yo hago la denuncia online. Entonces, ¿Ya? imagínate todos los escenarios que pueden suceder ahí. O sea, ya sabemos qué puede suceder. Seguro nos ha pasado también cosas así, pero el de lo que te imaginas es. O sea, le damos la tuerca, la vuelta a todo y va a tener un final que nadie se lo espera. Así, yo cuando leí la obra, Nicolás Fantinato es mi pareja, mi compañero Uy, en esta él es lo máximo, obra. él Lo es un máximo, capo. Nico. Entonces él me mandó la obra y me dijo, lee esta obra a ver qué te parece. Ya. Entonces yo la leí y cuando leí el final dije, la hacemos ya. O sea, es como que. Te juro que tiene un final espectacular que todo el mundo se va a quedar, ¿qué? O sea, increíble. Y a mí me encantan esas obras, ¿no? Como Boom también tenía un final que la gente decía, ¿qué? O Claro. sea, ¿de dónde, no? Bueno, ahora igual, tiene una cosa así, o sea, nadie se va a imaginar el final, tiene suspenso, mi personaje pasa por un montón de momentos emotivos, de todo un poco, es súper, súper interesante. Y estoy feliz de poder volver a actuar. Bueno, en Claro. esta no me importa cómo se llame, porque en verdad todavía como que la gente dice, no, pero es teatro virtual, es no Claro, sé, sí, puede pasar. lo que sea. El tema es que estamos conectando con el público, estamos haciendo lo que nos apasiona, el público se está divirtiendo y eso es lo más importante, ¿no? Así que nada, feliz, feliz. Claro, pero también cuando hiciste desde la primera obra, ¿te costó el acostumbrarte a este tema virtual de Zoom o cómo es? Porque tú siempre has hecho teatro presencial. Sí. No me costó tanto, o sea, yo siempre estoy, me encanta aprender cosas nuevas, experimentar, me gusta lo novedoso, ¿no? Me emociona, me da como una adrenalina.
hacer cosas nuevas. Aries, tenías que hacer. Aries, pues, ¿te acuerdas? Aries, tenías que hacer. Ariana. Eso no me olvido, Flaca. De la primera entrevista, eso no me olvido. Ariana, pero así, a la vena, a la vena. Intensa, sí. Entonces, entonces cuando David me lo propuso por primera vez, yo dije, pucha, monstruo, veamos cómo es la cosa, ¿no? Y claro, me adapté al teléfono, utilizarlo profesionalmente, ¿no? Porque no es, ahora ya el teléfono no es una herramienta solo para hablar, ni para chatear, ni para, Exacto. no sé, escuchar música, sino para trabajar, ¿no? Para nosotros los actores. Entonces, sacarle el jugo al máximo, ¿no? Eso es lo que hacemos realmente con el teléfono, sacarle el Sí. jugo, que sirva de cámara, de que te pueda dar el ángulo necesario para el momento de la obra, ¿no? Que apoye también eso, bueno, buscar una buena luz, un lugar. Ahora, en esta obra, uso nuevos espacios en mi departamento, a pesar que es enano. No sé cómo han salido tres espacios nuevos que no hemos visto en el otro. Tantos años viviendo acá y si no me había dado cuenta que ese lugar lo podía usar para mí. Juro. Nico me decía, o sea, porque Nico, los dos como que nos estamos codirigiendo, ¿no? Y me dice, ¿qué tal si lo mueves acá? Y decía, pucha, a ver, ¿a dónde puedo ir? Y bueno, y Claro. se ha logrado, se ha logrado. Así que, monstruo, en verdad. Yo feliz de hacer cosas nuevas, de aprender y de seguir conectando con el público. Así es. Pero ahora también la gente preguntará, claro, Tati ahora está en este modo virtual y todo, pero ¿cómo sigue en el baile? ¿Cómo va en el baile, Tati? ¿Continúa? Bueno, escénica todavía está online, ¿no? Desde abril, desde mayo, que empezamos las clases online vía Zoom, seguimos, ¿no? El público está feliz, nosotros también, porque seguimos brindándoles clases, diversión. Aparte de las clases libres, tenemos también la carrera profesional, que es una carrera que hemos lanzado ya hace como, pucha, varios años. Tengo 5 promociones ya graduadas. Y sí, y en este momento cuando empezó todo este tema, yo dudaba un poco si es que la gente iba a querer hacer la carrera profesional así en vía online, ¿no? Pero sí, Claro. tenemos alumnos de afuera, tenemos alumnos de provincia, cosa que es hermoso, de verdad, porque claro, cuando era el mundo normal, que ya no Claro. sabemos cuándo va a volver. Siempre nos escribían, ¿no? Pucha, ¿cuándo vienen a Trujillo? ¿Cuándo vienen, no sé, ¿no? Claro. A otra provincia. Y ahora ellos están haciendo el curso profesional online. Así que, pucha, eso es lo bueno de esto, ¿no? Tenemos conexión con todos, con Claro. provincia, con afuera, con el exterior. Yo estoy tomando muchas clases de afuera y de verdad que estoy gozando. Y aprovechando el tiempo, porque cuando eres directora de una escuela, tu cabeza está en que todo vaya bien, organizar las clases, los profesores, todo, la administración, y poco, o sea, a veces yo decía, no, pucha, pero ¿por qué hice la escuela? Porque amo el baile, pero no estoy bailando, y decía, ¿no? Qué bueno. Exacto, decía, ¿dónde se fue mi pasión? O sea, y ahora me siento mucho más conectada que antes con mi pasión, Claro. y eso es algo que agradezco completamente. A pesar de todo lo difícil de este momento, es algo muy bonito esto, ¿no? De Es verdad. conectar con la pasión. Exacto, además que también el tiempo es oro y también lo que tú decías justamente, que de repente este modo de la virtualidad rompe fronteras, porque suele pasar aquí también que de otros países también quieren ver la obra, obviamente no se van a venir desde otro continente hasta acá para verla o incluso a algunos también les da la flojera de ir a otro distrito. Prendes tu celular, pones tu canchita, compras tu entradita y ya está, tranquilito, lo ves en tu casita. Exacto, eso es buenísimo, en verdad, ¿no? Y en pijama, o sea, ni En siquiera pijama. tienes que abrigarte, En pantuflas, pijama. en pijama, Pijama. Sí. Ay, mi media. Qué horror. Lo que no se ve detrás del modo virtual. Y te apuesto que no somos los únicos, ¿ah? ¿Eh? No somos los únicos. Varios ahí de la han recibido su clase en pijama.
alternativa nomás hay que concentrarse, nada más, menos chamba. Un ladito de tu casita, donde esté más o menos decente y ya está, ya. Imagínate. Ordena ahí un poquito, como hoy. Oye, sí, qué buena. Mira. Es cierto. A ver. Por acá decía, Tati es mi novia, solo que ella no lo sabe. ¿Quién dice eso? ¡Novio! MCJ Home DJ. ¡Ay, besotes! Besotes, besotes, novio, novio. Qué gracioso. El club de fans de Andrés Salas también está por aquí. Manda un saludo. ¡Oh! Ay, gracias. Dios mío, la gente es la muerte. Dice, a ver, enseña, dice. Qué enseña horror, que ya enseñé la media. Por Dios, por Dios. Dios mío, santo. La media. Bueno, Tati, mira, nos hemos desviado tanto del tema, ay, Dios mío, teníamos que ser un par de locas de Aries. Escúchame, ¿cuándo se estrena la obra? Se estrena el próximo, hablando de medias, nada que ver. Imagina, no sé qué momento pasamos del embudo de virtualidad con la obra a la media. Qué horror, Tati, qué horror. ¿Qué voy a decir de mí? ¿Qué voy a decir de mi profesionalismo? Dios mío, Tati, pones en tela de juicio. Periodista, por favor. Ya. Está bien, pongámonos en la obra. El próximo sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 7. Vamos por 3 fines de semana. Vamos sábados a las 8, domingo a las 7. Dura aproximadamente entre 20, 25, por ahí un poquito más. Pongamos una media hora, que creo que es lo ideal para una obra online en realidad, porque, exacto, o sea, más es como complicado porque tienes un montón de cosas pasando a tu alrededor en tu casa o del vecino, la bulla, X, ¿no? O sea, no es como estar en un teatro que todos estamos concentrados, mirando, y no hay otra cosa que otro factor externo que te pueda distraer, ¿no? Entonces, el celular, que nunca falta que suene. Exacto, pero ahora el celular, justo el otro día estaba escuchando una entrevista que los actores decían, claro, siempre en las obras, apaguen el celular, porque no sé qué, y ahora, por favor, no apaguen el celular. ¿Cómo es, no? El celular era, ay, a ver, ahora sí me necesitas, era. Claro, claro, claro. Sí, ahora prendan su celular, por favor, a las 8 de la noche, el sábado y el domingo a las 7, para que vean. Mi obra se llama Por Favor, con Nicolás Fantinato, a través de la plataforma de Capchi. Igual, cualquier cosa, yo lo voy a poner en mis historias, ¿no? Para que puedan entrar ahí directamente. Compré las entradas, están súper, súper accesibles, creo que 10 soles por ahí o 15 soles. Porque en verdad nuestro interés es conectar, ¿no? Es conectar con el público, darles momentos de diversión y que la pasen bien y que todas las pasemos bien. Así es, de todas maneras. Y bueno, pues Tati, debido a que ya hemos anunciado la obra, viene el segmento de preguntas random con Tati Alcántara. A ver. ¡Ay, ay, ay! Acuérdate que aquella vez quedó pendiente, ¿eh? Justo ya faltaban 10 minutitos y que hicimos algunas preguntitas, ¿te acuerdas? Hicimos, sí me acuerdo, bueno, sí. Bueno, ahora vienen las preguntas, pero más recargadas todavía. No, mentira. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Preguntas tranquis, nada más. Mientras tanto, mira, acá Luis Anthony Cabanillas te dice, Tati Alcántara, una excelente bailarina. ¡Ay! Oh, Luchito te dice, Tati, eres un amor. ¡Ay! Oh, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, bueno, amigo. Luchito. También. Besotes. Súper, súper importante. En verdad, hace tiempo, creo que desde Boom, que fueron, ¿qué? Hace 2 meses, más o menos, o más. Julio fue que te entrevisté. Julio. Desde ahí no me conecto. O sea, no he hecho nada, no he hecho ningún en vivo, no he hecho nada, he estado chambeando, dándole la chamba, sí, nada, nada, no me he conectado. Bueno, Tati, igual sabes que siempre vas a contar con el apoyo del Premium Perú TV aquí, cualquier cosa. Gracias, máximo. Aquí estamos en vivo. Yo me saco día de donde sea, pero te tengo aquí presente, de todas maneras. Gracias. Oye, la gente está recargada, me encanta que todos los sectores se están reinventando. Te juro que estoy así como loca tratando de encajar todos los días. Imagínate. Sí, full, full. Y en verdad, creo que acá en Perú más que en otro lugar, porque estaba viendo otra entrevista con un actor y director argentino, y dice que por allá en verdad la gente no está apostando por el tema
online, de plataformas, ¿no? O sea, como que todavía le tienen un poco de miedo, no conocen bien el tema, así que no están dando por ahí, ¿no? En cambio acá hay 80.000 Sí. ofertas, El 80.000 problema es opciones. más arriesgado, claro. Sí, o sea, tenemos muchas ganas, ¿no? O sea, tenemos muchas ganas de seguir compartiendo, de actuar, de trabajar, así que hay para todos y los precios, como vuelvo a decir, están súper accesibles. Es verdad. Vean teatro, culturícense, distráiganse, salgan un poquito de la televisión, van a ver que la van a Sí. pasar súper bien. Así es, sí, totalmente recomendado. Y hasta ahorita creo que voy viendo más de 12 obras virtuales y realmente cada una es totalmente diferente. En unas te vacilas, otras son dramas. Hay de todo en realidad para todos los públicos. Y mira, voy a seguir leyéndolos por aquí. Dice, uy, mira, acá ya se lanzó uno con la pregunta. A ver, Tati, tú decides ¡Uy! si lo contestas o no. ¡Qué ¿Qué tipo de miedo! chicos te gusta, Tati? ¿Que sea un cholo power o un blanquito? ¡Asu! ¿Te gusta uno poderoso Bueno. así o uno más tranquilito, uno más finito? ¡Ah, su madre! Imagínate. Me gusta. ¿Te gustan tus zapatos? Me gustan un poco powers, pero tampoco una cosa exagerada. O sea, flaquititito, así como más flaco que yo, creo que no, porque me daría cosa. Oye, tú eres súper delgadísimo, imagínate, más delgadito que tú no te pases, tienes que ser alguien más delgadito, güey. Poquito Ya está, quedó un intermedio. más. Un intermedio. O sea, Claro, por lo claro. menos igual un poquito más power que yo. Entonces sería uno que te pueda cargar, ya está, para los pasos de baile, digo, para los pasos de baile. Ya, No, no, con no, eso no ya piense me mal, no piense mal. enamora Ya está, completamente. te enamora con eso. Queda, ya Con sabemos qué tipo de chicos le gusta a Tati. Pregunta respondida. Papi Gabelán dice, Tati bella. Pau te saluda, la mejor, te dicen por aquí, más gente que se sigue conectando. ¡Ay, qué lindo! Es bueno, sigamos con las preguntas. ¿Cómo te Besos, ves besos en un a futuro? todos. Ay, saludos desde Miami, qué lindo, César. Besos, besos a Miami. Ah, su máquina, Dios mío. Ya. ¿Me escuchaste la Ya. pregunta, Platis? Dime, dime. A ver, decía, ¿dónde está? Allá. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Hay futuro? Es la pregunta. Para 2022, tal vez. ¡Qué horror! No, mentira, Imagínate, mentira. yo, ya. Te pregunto desde ya, ¿cómo era tu diciembre de 2019? Que decías, ya el 2020 va a ser mi año. ¿Era Eso ese es lo que escenario? estaba pensando. Ya Eso es será lo el que estaba 2020, creo. pensando, porque yo, te juro que hace poco estaba pensando, porque yo hago un montón de rituales y me pongo, Con la maleta. flores, la maleta, me puse, no me acuerdo, este año hice nuevos encima, porque estaba en Cusco, en la casa de una amiga, hicimos todos los rituales con flores, con velas, etcétera, etcétera, y era el mejor Ya. año, el 2020 era el Mi mejor año. año. Pero, ¿verdad? O sea, yo no me puedo quejar, gracias a Dios tengo salud, mis papás tienen salud, que es lo más importante para mí, mi familia está bien, estoy reconectando con mi pasión, como te cuento, tengo tiempo para hacerlo, mi escuela sigue para adelante, tengo proyectos, tengo obras de teatro, o sea, la verdad, no me puedo quejar para nada, al contrario, agradezco y sé que todo el mundo está creciendo. De repente no económicamente, etcétera, pero estamos creciendo todos como personas en este 2020 definitivamente. Así que por eso hay que Así es. agradecer. Así es. Y mira, ¿cómo será el modo virtual, no? Que nos manda saludos desde Melmac, el planeta de Alf. ¿En serio? Imagínate, imagínate. Dios mío, había tenido de diferentes países, pero nunca de Melmac. Muchas ¿Quién gracias. ¿Qué tal ha por puesto allá? ¿Qué eso? tal por allá? Oye, yo todo lo tomo en la chacota, ¿eh? Si me piensan trolear, olvídense, porque con el comida ¿Quién es ha mate de puesto risa. a Melmac? El MCJ no sé quién. Ay, La no, bebé. muerte, dije un marciano por allá. Máximo. Besos a todo Melmac. Chicos, Alf, por favor. Saludos para él, exacto. Acá dice Dani, Dani Patata. Bueno, sí, algo así. Ja, lo máximo, Tati, siempre carismática, lindaza y reinventándose, pa'lante como siempre.
Ay, amigo Oh. Dani, besotes, gracias. Por aquí te pregunta Pau Ángeles, dice, dos consultas en Tati, dice, uy, ¿cuál Ay, qué es tu sueño hermosa. favorito? Paulita Ángeles es mi alumna. Ella estudia la carrera profesional y también está conmigo en mi curso los sábados de baile. ¿Cuáles son Ah, mis qué dos lindo. sueños? Ay, lograr todos mis sueños artísticos y formar una familia. ¡Ay, oh, qué lindo! Ya pronto, de aquí todavía a unos años. Cuando Dios quiera, en verdad. Perfecto. Mira, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Oh, por Dios. ¿Qué parte de mi cuerpo? Pucha, Supongo los o dedos. sea, tengo, me gustan mis hombros. Nada que ver. Me gustan mis hombros porque lo que más me gusta son las pequitas que tengo. Me gustan mis pecas porque son un montón. Y no es que me gusten mis piernas ni mis pies no me gustan, pero son en verdad los que me mantienen haciendo mi pasión, ¿no? O sea, me acompañan diariamente, gracias a ellos he podido bailar. Sigo Imagínate. bailando y creo que tienen un don y una fortaleza importantes. Y ahora sí vamos a una pregunta más seria. Quería ver qué cosa me decías. Ya, Ya. ¿de qué estás más orgullosa en esta vida? ¿De qué me siento más orgullosa? En esta vida. Ay, de los papás que tengo, de los padres que me han tocado. ¡Ay, oh, qué linda! Mira, acá te dicen, me dicen que le gustan sus pecas, porque para pecando, piquina. ¡Óigame, óigame! Ese piropo, Eso Dios mío. también, pero no le cuentes a nadie. Creo que es alguien que te conoce, te han vigilado muy bien desde Melmac. ¡Qué hermosa! Te dice Cats. ¡Ay, continuemos! Amiga, besotes. ¿Eres de las personas que últimamente ha disfrutado de Netflix o solamente sigues en modo chamba? Full Netflix, pero en la noche. O sea, tengo mi hora, trato de hacerme mi horario que en verdad, sinceramente, recién este Ya. mes, o sea, todos los meses yo decía, ya un mes así relajada, ya 2 meses, ya 3, pasaron 6 meses y yo seguía en modo comer lo que se me antojaba, porque yo toda la vida he sido un poquito ordenada en mis comidas, ¿no? Por el tema de la danza, etcétera. Claro. Comía todo, o sea, no me ponía límites de nada, etcétera, etcétera. Hasta que dije, no, ya septiembre ya es demasiado. Así que a partir de este mes ya estoy mucho más ordenada en todo y era hora. Pero sí, lo único que veo es Netflix. No tengo cable, no tengo señal abierta ni nada. Yo solo tengo Netflix y sí, veo un montón de ¿Y series. cuál fue la serie que más te impactó, la que más te gustó? Ah, bueno, me encantó La Casa de Papel 1 y luego las otras. También, pero no tanto ya. O sea, creo que esperé un poco. Siempre pasa eso, pues, porque cuando te quedas con la expectativa arriba, ya las segundas como que no Sí. cumplen. Suele pasar, es verdad, es verdad, es verdad. A ver, sigamos leyendo a la gente. Dice Tati hermosa, te amo, Tati. Acá te preguntan, ¿Carlos Alcántara es tu familia? He escuchado varias preguntas de esas. Carlos, Aclárame ¿a la duda. papá? Ok, o sea, no le bastó con Melmac, ahora Tati también me vacila. Ok, el respeto se ha perdido totalmente aquí. Oye, es mi papá, te lo juro, pero es mi papá, o sea, es Carlos Alcántara homónimo, ¿no? O sea, no ¿Qué es es. eso? ¿En serio? No, pues Te lo acá juro que obviamente se refieren al actor, pues. sí. No, 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 nada que ver. No tenemos ningún parentesco, no. Qué gracioso, pero por el apellido de repente por ahí hay algunas ramas. Deberían chequear. De repente, O sea, sí, de repente podría papá, ser, papá. pero Dice, no. Tati, eres mi crush.
Ay, Luchito, se está confesando. Luchito, Dice gracias, Pascal, Luchito. dice, necesito tu dieta, Tati, se vacila. Bueno, ahora sí ya me puse firme, firme, porque en verdad era una cosa. Bueno, los fines de semana ya, pucha, tampoco, o sea, encima que estamos en esta situación difícil, tampoco nos vamos a hacernos sargentos, ¿no? Los fines de semana ya, pero este mes, o sea, me he pasado 6 meses haciendo lo que me da la gana, Claro, ya sinceramente. está, ya, imagínate, ya más, ya dónde, ya. No, es que en verdad creo que uno también tiene que, pucha, que ver cómo lleva este momento, ¿no? O sea, tomarse el proceso que uno necesita, y ya está, y ver el momento que ve cuando ya tienes que ponerte un poco las pilas, ¿no? Y bueno, yo lo vi, igual nunca dejé de entrenar, pero el tema de la comida sí era una cosa de locos. Claro, obvio, sí, de todas maneras. Sí, no, pero creo que eso también le ha pasado a varias personas, o sea, que al principio hemos estado, ya después ya modo, Uf. ya, pues ya, para la mano, si no, imagínate, esta pandemia viene Exacto. por el rato, así que no, y ahí hay que ponerse las pilas, ya, si Ya no. viene el verano, amiga. A la única playa que voy a ir es la de estacionamiento. Te juro. No, ahí Imagínate. pones tu toalla y ya está. Ya está, tu solazo y te bronceas bien, rica ahí. Claro. Mira, hoy, ¿verdad? Sí. Esta página que este chico menciona, o chica, no lo sé, dice, nunca pagaría por OnlyFans, dice, solo si está ahí Tati, mi crush. ¿Tienes descargada esta aplicación? Yo no, por ejemplo. ¿Cómo se llama? OnlyFans. Creo que ahí mandan saludos, no sé cómo es la nueva, a ver si me explican No por tengo ahí. Sí, idea. No, no sé. no. No No, sé. sí, yo tampoco no tengo mucho Bueno, yo sí conocimiento de tengo TikTok hace unos meses. eso. ¿Y cuál fue tu último TikTok? ¿No tienes? No, digo, ¿cuál fue tu último TikTok? No, sí tengo. ¿Cuál Dale. fue? Perdón, no te escuché. No, digo, ¿cuál fue tu último TikTok? El último TikTok que Ah, grabaste. el último. Ah, hice uno de un folclore, de un festejo. Ese fue el último bailado, porque todos mis TikToks, la mayoría son de baile, y el último tiene como 600.000 vistas. Una cosa de Hola. locos. Porque la ¡Hala! primera vez que hice, lo que pasa es que yo he hecho sí te conté, hice folclore de chiquita y amo, amo Sí. el festejo. Entonces, una vez colgué uno. Y me lo anularon. No entiendo por qué. O sea, me Sí, ya. clausuraron y yo acababa recién de entrar a TikTok y le preguntaba a mí, ¿por qué me han clausurado? No entiendo, no salgo calata. Entonces, eso fue Salgo mostrando. el folclore peruano, o sea, no entiendo nada. Y bueno, me anularon y luego puse este otro, que también empezó como que a rebotar un montón, bla, 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 un montón de likes, y como a los 100.000 también, ¡pum! Y yo dije que no, o sea, ¡Hala! escribí otra vez y dije con letras así, mayúsculas, Mayúscula, en ya. negro, Cursiva, ya. doctor, fluorescente. ¿Por qué me vuelven a clausurar este folclore peruano? No estoy haciendo nada malo, no entiendo. Y ¿Ya? a la media hora me lo volvieron a poner. Así que parece que funcionó. Qué raro. De repente, como habrá tenido acogida tan rápido, te lo habrá declarado como spam, porque a veces pasa que cuando es muy Puede viral ser. rápidamente, como que piensan que hay algún tipo de algoritmo, qué sé yo, que por ahí puedes estar manejando, ¿no? Y, o sea, Puede entonces, ser. no. Y bueno, nada, continúo y hasta ahora sí, eso sí, hace creo que 3 meses y hasta ahora sigo recibiendo comentarios hermosos. Tengo Claro, más de pero. 1.500 comentarios. Pucha, muy, muy bonito, muy bonito. ¿Ves? Claro, pues sí es tu onda. TikTok ahí es de baile y quién mejor que tú, pues, para darnos clasecitas y verte bailar, pues, ¿no? Que es tu onda, es lo que más sabes hacer y lo que nos encanta En ver. verdad, cuando descubrí ¿Y cuál es TikTok tu dije, ¿qué plataforma? pasa? ¿Qué pasa esta aplicación? Porque, o sea, en Instagram, ¿verdad? Yo no soy tan activa, ¿no? Porque, pucha, hay que, no sé, hay que hacer un montón de cosas. En cambio, acá puedes ser más activa porque es como más creativo. Puedes hacer, ¿no? Imitar a alguien, hablar, como actuar, puedes bailar. O sea, me parece mucho más artístico el TikTok. Entonces, creo que conecto un poco más con el TikTok.
Ahí está. Mira, sigamos. Dice Pau Ángeles, dice, yo quiero ser igualita a ti. Ay. Ay, Pablito hermosa, besos inmensos, Casa, gracias. dice, confiesa, dice, yo me engordé más. Dice. Y a ver, sí, a Todo, varios les ha pasado. Ay, mira, todo. acá nos están explicando lo anterior, Tati. Dice que es una página donde los artistas posan. No sabía. Sí, yo ¿Posan me qué? ¿Posan qué? entero. A ver. Nosotros inocentemente estamos en TikTok. ¿Qué dice? ¿Que posan zapatos? Ya ves. Sí. Dios Ah, mío. ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero pagan esto. bien? ¿Pagan bien o no pagan bien? ¿Cómo ¡Pagan es un el buen bolo? sueldo! A ver, ¿conviene Hay que reinventarse, Flaca, hay que reinventarse. No, mentira, todo es o broma. no? La situación está difícil, está difícil. Está para pensarlo, está para pensarlo. Dice, A está perdiendo plata, ¿ya ves, Tati? ver. ¿Ya ves, Tati? ¿Cuántos euros estamos hablando? Dice Tati, yo puedo ser tu manager. ¿Cuántos verdes? ¿Cuántos verdes? Mira, ahí están posan y cobran en dólares. Mira, esa Katz creo que ya está inscrita ya. Creo que ella es la ¿Cuánto dueña de la página. cobras ahí? Para más o menos tantear y de repente ahí sale algo. Sale algo, Qué sale para la fuerte. gaseosa, aunque sea. Para la gaseosa. Ahí suben sus packs, Dios mío, lo que uno se viene a enterar en este en vivo y va a quedar guardado en YouTube, Dios mío. Horror, por favor. Por Dios, qué Pon cosa de mal, Dios. que los menores No, de edad, Dios. por favor, no lo vean. Sí, voy a poner mayores ahí en YouTube, si no me van a vetar y me van a eliminar los videos. Bueno, y YouTube también, ¿qué es más? Y ahora sí, por favor, guardamos la cordura. Y ahora Por sí. favor, Bueno, por Katy. favor. Tiene exactamente 20 para las 8 y quiero respetar tu horario. Por Ay, favor, invítalos a la obra, por favor. por favor, amigos, tienen que ver, por favor, el próximo fin de semana es el sábado a las 8, el domingo a las 7, lo puede ver toda la familia, ya saben que estas obras son obras así para que unan a la familia, para que tengan un momento de relax, de diversión, de entretenimiento, se van a sorprender, es una obra de suspenso, pasa de todo un poco, en verdad, todos vamos a pasar por emociones, a mí me encanta es ver una obra, película, etcétera, que te haga sentir cosas distintas, ¿no? Y que te conecte con el personaje. Y como vuelvo a decir, creo que todo el mundo alguna vez ha sido víctima de algún robo, de algún asalto. Entonces, lo que le pasa a esta persona que soy yo, que es mi personaje, creo que todos han pasado por eso alguna vez, o algún conocido. Entonces, se van a conectar con lo que pasa y el final es espectacular. Espectacular, espectacular. La verdad que yo gozo con el final porque es una cosa increíble. Espectacular, ya pues Tati, nada, ha sido un placer estar contigo el día de hoy, realmente me he vacilado más de lo que esperaba. Aunque contigo siempre las entrevistas son así un mate de risa. Pues nada, hermano, Gracias. realmente ha sido un placer tenerte el día de hoy y nada, ya nos estamos viendo prontito. Gracias a ti, un beso inmenso. Te espero en la obra. Saludos a todos los que se conectaron. Ahorita voy a estar otra vez conectada a las 8 con un amigo que es mago. Vamos a hacer unos truquitos de magia bien, bien divertidos. Así que en unos ratitos nos volvemos a ver. ¡Gracias! Usuario, para que vaya de una vez a verte. Que te tenga a la ¡Ay! espera. Sebastián, no me acuerdo. Pero yo también, entren al mío. Entren al mío y se conectan del mío. Perfecto, entonces ya más A ratito voy las a estar ya 8. como usuaria. Ahí me leen. Dale. Ya, perfecto, pues Tati, nada, entonces, abracito, saludos Abracito, codo, virtualito. codito, codito. Y decirte que, bueno, este video, esta entrevista, esta linda conversa, va a estar publicado en nuestro canal de YouTube de Premium Perú TV, Ah, lo página de máximo. Facebook, Premium TV Muy bien. Oficial, y de todas maneras queda aquí guardado en el IGTV. E igual, la primera entrevista Perfecto. que te hicimos en julio también ya está ahí en YouTube. Oficial. Buenazo. Véanla, chicos, Para véanla, que lo véanla vean. ahí. Perfecto, pues Tati, ya cuando esté en redes te paso la voz para que también lo compartas. Sí, pásame, pásame. Hay que hacer un screenshot. Hagamos un Ya, ya. screenshot. A ver, espérate, Toma, voy a toma. bajar esto. A ver. Yo lo tomo, va.
Ya, creo que ya está. Sí. Ya. Listo, muchas gracias. Ya, un beso. Chao, Fi, gracias. Chao, Fi, gracias a todos.